Vamos a comenzar, como ustedes se dan cuenta por ese bumper, nuestro segmento de síntesis municipal con Waldis Taveras y Dari Terrero. ¿Cómo le va? Bien, doña, viéndola usted. Está muy de verde usted hoy. Algún día maduro, pero maduro ni el plátano, ¿eh? ¿Eso es verde o azul? Es no, verde. ¿Verde? ¿Es daltónico? Sí. Ay, Cristo santo. Yo soy como los perros, que veo blanco y negro. Le han dicho tantas veces que usted es un perro que ya se lo creyó. El perro de los animales. Pero bueno, no, maduro ni el plátano. De los animales más. Por lo menos más hasta de dentro de un tiempo y que todo lo maduro termine de caer, no hay problema. De los animales más nobles. Waldis, yo sé que tú tienes un tema. Ay. Pero antes de ese tema, yo quiero que tú me pongas en contexto con relación a la situación de Jaina, el fuego, los empresarios, el tanque, ese conflicto que hay por la... Porque veo cierta confusión con relación a un cobro que se habla de la construcción de una infraestructura que es de orden social, diríamos, ¿verdad? Porque no es de orden social, no es un tanque... No, de una empresa. Pero no es un tanque de agua para ponerlo a servicio. ¿Qué construcción era? Jaina tiene una zona que se llama zona industrial de Jaina. Claro. Hay otra zona industrial que es la zona industrial de Herrera. Herrera, que son dos zonas industriales históricas del país. Esa zona, la de Herrera Balaguer, como zonas industriales. Un decreto, claro, sí. O una ley. Una ley, inicialmente un decreto y luego una ley. Sí, luego una ley porque incluyó incentivos fiscales. Sí. Por lo tanto, como están creados como una zona industrial, la ley 890, algo así, no necesitan uso de suelo para sus instalaciones. Porque ya está definido el uso. Porque está definido el uso. Segundo, las empresas de zona franca, tanto especiales como no, están exentas de pago de impuestos y arbitrios municipales. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ahí, el señor Marrancini, con el que no tengo ningún vínculo, tiene una empresa dentro del marco de la de zona franca, compra un solar al lado y ahí quiere poner un tanque de agua para suplir a una ampliación de su fábrica. Él lo único que tiene que hacer es comunicarle a los bomberos, porque se trata un aspecto de seguridad, la parte de la defensa civil. Pero con el ayuntamiento no necesita ni uso del suelo ni pagar impuestos. Él lo aclaré en ese sentido y se lo he dicho a los amigos de Jaina. Miren, con lo del fuego, los bomberos de la República Dominicana reciben menos fondos que lo que recibe en un año, que lo que recibe en un mes los bomberos de Madrid. Los bomberos de República Dominicana reciben menos fondos en un año de presupuesto para 48.000 kilómetros cuadrados que lo que reciben los bomberos de Puerto Rico en toda la isla. Wow. Yo hablo del país. Nosotros, en términos de bomberos, estamos a los más bajos niveles de la región. Estamos y de equipos. Nosotros estamos a los mismos niveles del Salvador y a los mismos niveles y por debajo de los niveles de Haití. Esos ciento y eran como 100 camiones de bomberos que vimos pasar por el malecón desde China. Sí, pero pero que eso no es, pero eso como la brecha digital. Eso es como que faltaría no los vi. Faltaría no sé qué cantidad para poder cubrir el déficit que tiene el país, pero en tema de camiones de bomberos y de infraestructura para bomberos. Pero yo he pasado por lugares de bomberos últimamente y no vi ninguno de esos camiones. Mire, una cosa hay que tener en cuenta con las donaciones internacionales. No es que usted me done un camión de bomberos, es que ese camión en un lapso de 6 meses, un año, va a necesitar piezas de repuesto. Mira, nosotros tenemos el privilegio de que hoy no tenemos invitados porque Fran Soto, un buen candidato a la alcaldía de Santo Domingo Oeste por el PLD, que teníamos programado para que interviniera con nosotros, no le fue posible llegar. Así es. Pero yo tengo dos temas que con la ausencia de él voy a abordar. Miren, he sido un reiterante constante de que uno de los grandes problemas dominicanos es la disposición final de los residuos sólidos. Cuando se lanzó Dominicana Limpia, nosotros fuimos invitados a Palacio, y justamente andaba Michel también fue invitado,
como parte de los medios, a mí como municipalista, y asistimos a eso. Cuando terminó ese acto de Dominicana Limpia, vi la emoción de muchísimos alcaldes. Eso sucedió un martes. Y yo vine al siguiente martes aquí y le decía a ustedes, miren, es que ese es un proyecto insostenible en virtud de que crea mucha expectativa sin fondos. Yo no creo mucho en las donaciones de los empresarios dominicanos. Los empresarios dominicanos no son dados a donar. Eso no es verdad. No tienen esa cultura. Entonces, 500 millones de pesos es una gotica de agua en un vaso para poder resolver la disposición final. En dos vertientes, los millones de toneladas que tenemos depositados de manera anárquica, sin ningún control, porque lo hemos producido durante toda la historia de nuestra isla sin ningún tratamiento, excepto aquel tratamiento viejo y antiguo que se dio a los residuos de la capital en lo que se llamó la incineradora, cuya reliquia histórica queda cuando usted cruza el puente Duarte o Juan, y el Juan Bosch, va a encontrar ahí una chimenea hacia el lado derecho, cuando usted viene desde el este hacia el oeste, y ahí estaba la incineradora, porque ese es el método más avanzado que se usaba a mediados del siglo XX, hablo de los años 30 y hasta el 50. Y nosotros, como ciudad, la capital, tenía el más avanzado, que era una incineradora. ¿Qué pasó? Avanzó la tecnología, creció la ciudad, creció el país, y en la República Dominicana tenemos un solo intento de relleno sanitario tratado real y científicamente, que es lo que está pasando con la transformación de Rafael en Santiago. Pero hoy los medios de comunicación informan que el botadero de basura de Puerto Plata, que nosotros habíamos dicho aquí, que lo que hicieron fue que le dieron un lavado en la, para que no se viera desde la vía, pero que atrás estaba más grande el problema. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, claro, aquí. Lo dijimos aquí. Hoy la humareda está ahí y la contaminación sigue y sigue bajando porque está sobre el nivel del mar. La otra contaminación. Miren, el día 30 de diciembre del año 2013, los medios de comunicación publicaron fotos en las que el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, mi apreciado amigo Johnny Jones, estaba dejando iniciados los trabajos de construcción de un relleno sanitario en Villa Altagracia. Okay. Este relleno sanitario tiene una importancia para la capital por lo siguiente. Ese relleno está un poquito más arriba de la confluencia. Y por el lado de la confluencia, más abajo, está la toma de agua del acueducto de Santo Domingo, ahí en Mano Guayabo. Y eso es el río Jaina. Como el vertedero está más arriba del nivel del río, porque está en la parte norte de la autopista Duarte, sulixiviado, cuando bajan al subsuelo, llegan hasta el río Jaina y de ahí van justamente a la misma toma de agua. Y eso representa para la CAS un aumento de sus gastos por el problema de que tiene que gastar más dinero en productos químicos para poder mantener el agua saludable. Pero eso también representa un peligro, que si en un momento determinado fallan estos controles, aunque sea un poquito, el agua que va a llegar a Santo Domingo va a estar contaminada de sulixiviados. Eso es lo importante, que eso es lo de ese tipo de vertedero, que tenemos un problema. Entonces, serio, mire, de salubridad. Yo he dicho, Dominicana Limpia es un proyecto de buenas intenciones, pero con mal fundamento, porque no parte ni del fundamento de los recursos económicos, ni tampoco de una acción política, y lo que es un instrumento de propaganda. Y ha gastado más en propaganda que lo que se ha gastado en la disposición final. Ha querido gastar más de 1,000 millones de pesos en repartir pala y pico y carretilla entre los ayuntamientos, cuando el problema, según el BID, en sus informes, de la República Dominicana no es la recolección, es la disposición final y el pago de la recolección. Por eso digo que la solución está, primero, en que el pago de la recogida de los desechos sólidos se realice vía el pago
y conjuntamente con la factura eléctrica, como se hace en otros países, que los fondos de cerca de 3,000 millones de pesos que representa el manejo de los desechos sólidos en su disposición final, con un costo promedio de 10 dólares por tonelada, estén consignados en el presupuesto general de la nación. Miren lo de Villa. Si Eduard me pasó la foto. Desde el 2013, diciembre del 13, pasamos el 2014, el 2015, el 2016, 2017, 2018. Hace 5 años y 2 meses que se inició ese vertedero. Miren cómo eso está. ¿Ustedes ven eso? Todo eso es lomas de residuos sólidos. Pero lo más grave de eso, Eduard, si tú me pones la otra foto, es que para tapar lo que da a la autopista Duarte, han tapado de arena, sin poner un solo tubo, un solo respiradero, ni una sola vía para el manejo de los lixiviados. Y eso es, miren, esas son las membranas que se colocaron ahí en el 2014. Fíjense cómo la hierba ha crecido y cómo ahí no se ha podido colocar un gramo de residuos sólidos. ¿Qué significa esto? Que a nosotros, y lo lamento, porque ahí tengo un amigo como Domingo Jiménez, Domingo Contreras, a quien lo quiero muchísimo, pero Domingo está manejando Dominicana Limpia como un simple esfuerzo de promoción y su puesto educativo. Miren la otra foto. ¿Y qué debe hacer Domingo? No, decir la verdad. Digo yo, pero él está aspirando alcalde, entonces no debe... Oye, no me la contamine. Con eso, bueno, eso también contamina. Claro, eso también contamina. Miren, eso es lo de Villa. Eso es Villa Altagracia, señores. El que si usted entra a internet y dice... comienzan los trabajos de Villa Altagracia... le va a salir... No. Te va a salir una foto de Johnny John anunciando que en 6 meses el relleno sanitario iba a estar listo. Dominicana Limpia anunció el cierre técnico de Puerto Plata y no lo han hecho. No lo han hecho. Y lo demuestra el incendio de hoy. Hablaron de lo de Villa, yo le he presentado lo de Villa. Mira ese video. Fíjense cómo es que en Villa Altagracia se está tirando lo de residuos sólidos. Ay, y cómo nos engañan cuando nos ponen a nosotros que cuando pasemos por la autopista, y como la mayor parte de la gente pasa en aire acondicionado, no le da el mal olor. Entonces, pero miren, ese es el resultado. Y lo peor es que el desastre aquí es tan grave que tenemos incendio alrededor de Duquesa. Pero sencillamente, ¿cuándo se levantan a la mañana? Pues yo le voy a decir a usted por qué hay los incendios alrededor de Duquesa, no en Duquesa. Porque aquí hay algunas empresas privadas que recogen a los grandes productores y para no pagar el costo de la disposición final en Duquesa, la están tirando en solares antes de llegar. ¿Y dónde es que está incendiándose ahora que está el ambiente tan cargado y se siente seguro? Déjeme explicar, doña Marcela. Mira, en la carretera hacia Duquesa, de lado y lado, hay una serie de solares de baldío. Y hay unos caminitos que llegan a finquitas que habían por ahí que han perdido su uso. Usted entra un camión a Duquesa, tiene un costo para el sector privado de aproximadamente 5 dólares por tonelada. ¿Qué pasa con eso? Que como hay empresas que le recogen al sector privado, en vez de coger y pasar eso a Duquesa y pagar la disposición final, prefieren ir y tirarla a un solar al que le dan 200 pesos o 500 pesos al dueño o al vecino. Y esa es una debilidad ambiental. Y en eso tiene que tomar carta el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Mi hermano René Polanco está obligado a tener policías municipales por ahí y someter a la acción de la justicia a esos bandidos, porque esos bandidos ponen en juego la salud de los ciudadanos. Bueno. Y miren, por último, para terminar el tema, por si ustedes van a saber, miren, el anuncio que han hecho tanto Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, sobre que llegar a la República Dominicana es peligroso por la inseguridad ciudadana, por las muchas armas de fuego que hay en las manos de los ciudadanos. Preparémonos, que la próxima denuncia va a ser que a República Dominicana no se puede venir porque nuestras aguas, nuestro subsuelo,
está altamente contaminado y es un peligro para la salud de los ciudadanos. Bueno, yo creo que ese anuncio que hacen esos países con relación a la inseguridad debe prestarse la atención, porque yo veo que el Estado, como que no, en términos formales, no ha hecho ninguna declaración pública o no ha iniciado ninguna acción para verdaderamente enfrentar lo que está ocurriendo en República Dominicana en materia de inseguridad. Aunque es una exageración en la publicación que se hace, porque es una exageración de habla de que se de violaciones en plena vía pública y de situaciones que verdaderamente no están ocurriendo, sí es cierto que hay una preocupación de la ciudadanía con el tema de la inseguridad. Y en este momento hay un rumor, una dinámica que está cobrando mucha fuerza y es preocupante también, y es la denuncia frecuente que se están dando con relación al robo de niños. Bueno. Eso está preocupante y las autoridades no dicen nada. ¿Qué es si eso? Se tratan de actividades ciertas o no. Ayer vimos en Los Alcarrizos que se apresó una señora que supuestamente había sido apresada de manera infragante tratando de robarse un niño. Esta mañana se generó también una denuncia de que en Santo Domingo Este, en Hato Nuevo, de Mano Guayabo, se habían también sustraído unos niños. Yo creo, hermanitos. Y creo que esto está tomando mucho cuerpo y es muy preocupante. Creo que las autoridades deben prestar atención a esto, porque es un tema que puede afectar sensiblemente la imagen de la República Dominicana. Bueno, sinceramente no entiendo qué es lo que está pasando con ese. Hay una campaña de cuida a mi hijo que yo cuido al tuyo. Oye. Si usted ve a un niño que está poniendo resistencia para irse con alguna persona, que por favor inmediatamente vea esa situación, lo denuncie, o que vea a un niño solo y que también lo tenga con usted hasta que llegue algún familiar. Es una campaña que se inició en las redes sociales y bueno, por algo se inicia. Síntesis municipal. Llegamos hasta aquí. El próximo martes, si Dios lo permite. Sí. Ya ustedes saben. Don Waldi, ya usted sabe, ya tráiganos lo suyo, que a mí me gusta apoyarlo en la pelea. Yo soy de guerra. Está bien. Ya usted sabe. ¿Usted es de guerra? Sí. ¿Nos vamos a Venezuela? Bueno, pues dígale a la producción que me envíe. Pero yo estoy pluralizando y usted no. Que nos envíe. Hay problemas. Dígale a la producción que nos envíe. Ahora sí.